Bueno, amigos, pues nos encontramos aquí, a esta cámara. Yo entusiasmadísimo porque hacía muchísimo tiempo que estaba deseando realizar una mesa redonda, de nuevo aquí con más músculo. Y como suele ocurrir en todas las mesas, tenemos unos invitados, unos ponentes de excepción. Voy a empezar presentando a mi derecha a Ramón Puig. Ramón Puig es un personaje, vamos a llamarlo así, un personaje especial, porque no es una persona muy mediática, todo hay que decirlo, Ramón. Para nada. Que no os confunda su aspecto, porque Ramón ha trabajado con gran parte de atletas profesionales y culturistas de nivel internacional. Y tiene una forma y un modo de ver el culturismo muy especial, y precisamente esta mañana vamos a hablar de ello, Ramón. Tengo también aquí, a mi derecha, al culturista profesional conocido por todos, Francis Benfato, participante, competidor del Mister Olympia, consiguiendo además una sexta posición en 1990 en Chicago. Francis tiene su propia compañía de suplementación, Benfato Nutrition, y además ahora se dedica a los entrenamientos personales, impartiendo cursos, seminarios y ha creado su propio sistema de entrenamiento. Por supuesto, tengo a mi izquierda a Raúl Carrasco. Raúl prácticamente no necesita presentación, atleta profesional, participante del Mister Olympia. ¿Qué más cosas puedo decir de ti, Raúl? Patrocinado por Amix, todo hay que decirlo. Y hablaremos con Raúl porque a mí no me gusta utilizar la palabra retirado, sino que simplemente Raúl ha hecho un punto de inflexión, y hablaremos de cómo vive ahora el culturismo profesional desde otra perspectiva. Y tengo también aquí a mi izquierda a Roberto Castellano, que lo conocéis muchísimo de las redes sociales. Roberto, para mí se caracteriza por ser una persona que no tiene pelos en la lengua, y yo creo que hoy va a ser el día especial, precisamente, Roberto, para que si queda algún pelo no lo quitemos del todo. Correcto, soy correcto, pero diciendo lo que hay, a ver. Pues nada, mi idea de esta mesa es que salgamos un poquito de todo lo que son las preguntas cotidianas. Podríamos hablar de entrenamiento, podríamos hablar de sistemas, pero yo voy a empezar, Ramón, por preguntarte algo. Los alemanes utilizan una frase que traducida al español sería: el brazo más fuerte es el que tiene razón. Es decir, porque lo diga Ronnie Coleman, ¿es cierto y tiene que ser así? ¿O todo depende del prisma, o depende del tipo de atleta, o depende del objetivo, o realmente cuando hablamos de entrenamiento no tiene por qué ser el brazo más fuerte el que tiene la razón? No, para nada. Yo voy a explicar. Primero que nada, el brazo más gordo soy yo en este caso. Precisamente quería preguntarte a ti, precisamente no, por esa razón. También hay brazos flacos, como Chris Aceto, que es un brazo flaco brillante. Un gran ejemplo. Y bueno, hay de todo. Aquí lo que depende es del atleta que uno entrena, y uno tiene que tener elasticidad para adaptarse al atleta. No sirven los programas hechos y refritos y cortar, pegar. Cada atleta tiene su particularidad, y sobre todo los atletas de competición, cuando uno prepara gente que ha pasado un nivel nacional, tiene que ajustar muy bien lo que hace, porque todo lo que el atleta ya hizo ya lo conocemos. Claro. Y hay que ajustar muchísimo, no se puede tirar de lo que dice una revista. Yo he escrito para revistas a veces en el pasado, y he puesto en boca de profesionales reconocidos muchos temas míos. ¿Cómo entrena Ronnie Coleman el brazo? Realmente tendría que llamarse cómo entreno yo los brazos. Claro. Así que no. Roberto, tú eres un atleta que está aún en pleno apogeo competitivo. De hecho, competiste ayer, competirás hoy. El brazo más fuerte tiene razón. Tú tienes una perspectiva de entrenar pesado, de entrenar duro. ¿Realmente ese es el camino? Yo creo que el entrenar duro, el entrenar pesado es el camino en las etapas iniciales de tu desarrollo y formación. Pero no creo que el brazo más fuerte o más grande sea el que tiene razón. Probablemente es el que tiene más genética. Este deporte, por desgracia, es mucho genética, y tus partes buenas las podrás explotar muy bien y crecerán más, pero las malas conseguirás lesionarlas si te empeñas en mejorarlas. Entonces yo creo que no. Yo creo que, como dice Ramón, es un poco lógica aplicarlo a cada uno. Y en unos momentos iniciales hay cosas que funcionan a todo el mundo. La primera respuesta, que es entrenamiento básico, pesado. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Que entra en juego articulaciones, estilo de vida,
capacidad de descanso, suplementación utilizada, bueno, mil cosas que hay que adaptar, lo que ya no es peso, porque vienen las lesiones. Claro. Francis, sí. Con toda la experiencia que tienes, a mí me gustaría que nos aportaras algo sobre la psicología deportiva, la preparación mental. ¿Cómo podemos prepararnos mentalmente para afrontar una sesión de entrenamiento y que realmente sea fructífera? How can we get ready mentally, talking, yes, to get a very good training session? Yeah. For one training session or for no, preparation? I suppose for one session. Yes, for one session. Yes. Para una sesión. For a specific session. I would say what can help is to start training in a moderate manner in order to influence focus, mm-hmm. Concentration. If we start a training session too hard, too intense, what's happened is that we may lose the mental side. Yes. If we go slowly, progressively through the training, especially at the beginning, we will more be involved mentally. So, of course, the physique is one thing, it's very important. The muscle is very important too when we exercise. But in order to have the acceptation of the mental, if, mm-hmm. To have the, I would say, the permission of the mental, and to not to, I would say, stress furthermore the mental, because exercising is a form of stress already. So if we don't too much stress the body and the muscle, mm-hmm. The mind will be at ease, and then we will be more, I would say, concentrate, focus, and then prepare to best succeed with one training session. Okay, thank you very much. Bueno, yo creo que se entiende bastante, bastante bien. Raúl, yo he entrenado muchísimas veces contigo y siempre hemos pensado que tenemos que dedicar esos minutos previos al entrenamiento, no lanzarnos a la sesión de entrenamiento. A mí me gustaría, pero, que nos contaras de algún modo tus metas a la hora de entrenar de ahora. Uh-huh. ¿Cuáles serían? Diferentes a las que podían ser quizás dos o tres años atrás. O sea, dos o tres años atrás teníamos como objetivo llegar a un Mister Olympia. Ahora tus metas son otras. Me gustaría que nos contases un poquito cómo enfocas para seguir motivado, para poder seguir entrenando y dedicándote al culturismo, de algún modo. Pues la verdad, sinceramente, mis sistemas de entrenamiento respecto a cuando estaba totalmente en etapa competitiva, profesional y ahora, prácticamente es la misma. Siempre he intentado dividir, para mí es un mundo paralelo, la competición y el entreno. Uh-huh. Prácticamente incluso cuando competía, o mis últimos años de profesional, lo que más me gustaba era entrenar. Y más aún cuando descubrí, ¿no?, que mi cuerpo pues, progresaba a nivel profesional, ¿no?, hipertrofia muscular, densidad, con entrenamientos maratonianos, ¿no?, entrenamientos grandes, sí. De gran trabajo, y claro, esto me hacía disfrutar. Prácticamente cuando a uno le gusta disfrutar algo, le gusta estar tiempo, ¿vale? O sea, para cualquier, incluso para una comida, por ejemplo. Sí, lo podemos, ¿no?, aplicar a cualquier uno no faceta de la vida. Una pizza pequeña, uno quiere una pizza súper familiar, disfrutarla. Claro, claro. Pues prácticamente gracias a eso, hoy en día sigo disfrutando, aunque fuera de la etapa competitiva, pero sigo disfrutando de mis 2 y 3 horas de entreno, sin duda ninguna. Es como más feliz soy ahora mismo. Hablaremos de estas cosas porque lo hemos estado comentando estos días, que hemos podido tomar esos cafés pendientes que teníamos, uh-huh. de cómo enfocar nuestra vida culturista una vez que la apartamos de la competición, pero que eso no quita que sigamos disfrutando del entrenamiento, sigamos disfrutando de la comida, uh-huh. y sigamos disfrutando de lo que es el estilo de vida. Así. Roberto, hablando de nutrición, ya veis que os voy pasando de un tema a otro, hemos hablado un poquito de entrenamiento, me gustaría que hablásemos de nutrición en el sentido de lo que es el concepto de off-season. Cuando yo era un crío y a mí me enseñaron, y no sé si será el ejemplo de muchos de vosotros, pues que fuera de temporada había que comer, ponerse grande. Yo llegué a pesar 102 kilos, no me podía atar los zapatos, era algo bastante incómodo para unos 66 que mido. El off-season, como competidor y como preparador que eres, ¿cómo te gusta enfocarlo ahora mismo? En la actualidad. A ver, podría hablar por mí o por la gente que preparas. En realidad se enfoca en función al sujeto. Porque hoy en día el culturismo es una moda. Antes era un deporte, hoy es más bien una moda. La gente
lo que quiere es estar bien, pero para los demás, no para él. ¿Qué pasa? Para los demás, lo que está bien es estar fuerte, definir, estar guapete. ¿Qué sucede? Que tú le dices a alguien que es mejor que te tires 5 años en un volumen no exagerado, pero bueno, que quizás no estés como a ti te gusta, como cliente se te va. Es incómodo y probablemente sí, lo perdamos, tienes razón. Y como práctica deportiva es probable que también lo deje de practicar y se busque otra moda temporal más, más cercana, que cueste menos conseguirlo. Obsession, yo creo que hay que comer, pero creo que hay que comer para alimentar los entrenamientos que haga, no comer por comer, ¿sabes? Eso de por si acaso tampoco es necesario. Pero sí que es verdad que hoy en día cada vez se tiende más a comer menos para estar mejor. Se tiende a hacer dos cosas, se intenta estar mejor con ciertas ayudas cada vez más y menos con cierta con cantidad de comida y de entrenamiento. Yo creo que es un error, yo creo que antiguamente había muy pocas categorías, todo se basaba en culturismo, era la categoría reina y todos queríamos ser grandes y fuertes, todos entrenábamos pesado y todos comíamos. Hoy en día hay más categorías que practicantes. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se acomoda y quiere estar siempre bien. Incluso hay gente que piensa que por subir fotos bien de lo que come... Y ahí quería llegar, Roberto, ahí quería llegar. ¿Pensáis, os lo pregunto a todos en general, pensáis que quizás el hecho de que hoy en día vivimos sumergidos en las redes sociales, que cada día, 365 días al año, tenemos que subir una foto de nuestro aspecto, tenemos que estar con la piel pegada, con las mandíbulas metidas? Hablo de hombres y de mujeres, o sea, aquí no hay machismo ni feminismo en absoluto. ¿Pensáis que quizás ese factor, Ramón, nos influye en que se haya perdido ese concepto de off-season? No hay ningún concepto, nunca han tenido conceptos los que suben fotos. Lo primero que hay que tener en la vida son conceptos y esta gente no los tiene. Tiene las redes sociales, pero no tienen concepto. Para tener una red social hay que tener un concepto. Uno no puede subir cualquier cosa, un plato. Uno sube una conclusión que ha tomado, pero no un plato. Hay un problema que es el timing. Nosotros vivimos con un timing muy diferente al que tenía Roberto cuando era junior o Raúl. Hoy en día el timing se basa en la velocidad de la información y en el tiempo que tú tardas en adquirir la información. Pero lamentablemente la información no es músculo. Es información. Claro. Tú puedes subir 500 platos y seguir con un brazo de 30 centímetros. ¿Eh? O con un cuerpo horroroso. Cuando tú le dices a alguien que tiene un cuerpo horroroso y que subiendo platos a las redes sociales no sube... No se va a poner fuerte por eso. No, y encima te pone muy mal porque dice, claro, ¿por qué tú me maltratas a mí de esa manera? Porque realmente este es un deporte muy riguroso. La gente no lo sabe, bueno, que aprenda que es muy riguroso. No hay nadie que me diga a mí que el culturismo es un deporte fácil. No lo es. Riguroso. No lo es. Creo que todos estamos de acuerdo. Etcétera. Todo lo que yo diga es poco, pero claro, la recompensa es mucha. Ahora hay que explicarle a la gente. Vamos a seguir hablando del concepto de las redes sociales y de cómo nos están afectando en lo bueno, que no digo que no lo haya, y en lo malo. Raúl, una de las cosas que siempre vemos en las redes sociales es la famosa cheat meal, la famosa comida trampa. Eres una persona que siempre ha sido súper estricta, quizás ahora un poquito menos, porque te lo puedes permitir. ¿Cuál sería, si tienes que elegir, tu cheat meal favorito? Bueno, esta pregunta lo voy a hacer a todos. Ya después de tantos años impartiendo seminarios y grabando vídeos para Más Músculo, ya saben en general mi público lo que pienso de la cheat meal, de la comida trampa. Para mí no existe la trampa. Como sistema de dieta es totalmente un fracaso. Creo que trae más perjuicio que beneficio. Que un atleta mentalmente esté enfocado en un entrenamiento mental y físico estricto y un día a la semana tenga ese desentrenamiento para que al día siguiente pues lo pase peor incluso. No conozco a nadie que utilizando el sistema comida trampa, cheat meal, al día siguiente esté más seco, más duro, mejor, o sea, no, todos son perjuicios. Principio de individualidad, como siempre. Quizás a alguno le vaya bien, pero desde mi experiencia nunca me ha gustado generalizando, quizás hacer no. trampa. Siempre me ha gustado, en mis atletas y mis clientes, llamarlo comida de satisfacción. Como una comida limpia, opto por las grandes ensaladas, con grandes coloridos, frutos secos, incluso grasas sin mezclar carbohidratos, y sáciate, o sea, un poco más de cantidad que de una comida basura. Si tengo que elegir una comida trampa, es más, la que he llevado, o sea, si la llamamos trampa, siempre he optado por una buena ensalada, una comida con volumen y hipocalórica. Como las que nos comemos en Sevilla. Efectivamente, como las que nos comemos en Sevilla. Y si acaso, una hamburguesa.
una hamburguesa, pero no me gusta una gran cantidad de carne, prácticamente una hamburguesa de pollo, y simplemente cuento como hidrato o como trampa el pan, los 30-40 gramos de carbohidrato. Yo os puedo decir que Raúl y yo hemos hecho muchísimas comidas trampa, a él le encanta ir al Foster. Correcto. Y es increíble porque Raúl es de los que se pide la hamburguesa con su todo. Normalmente ya no lo pides con patatas. No, no, no. O pides que te pongan una patata asada. Pero luego tiene, y disculpadme las cámaras, los santos cojones de coger el pan, retirarlo con esa tranquilidad que le caracteriza, ponerlo ahí encima y no comérselo y disfrutar de la hamburguesa. Yo creo que eso quizás sería un buen ejemplo. Francis, your favorite cheat meal. It depends. It depends. When I am in competition or in preparation. In preparation is different. Is different. Yes. I don't have cheat meal. obviously. Yes, if I am in preparation or in when I was in competition. Cassoulet. I like the cassoulet. I would say that it all depends. But when I cheated, I was concerned about one thing. That was, if I cheat, the next meal I will not have my meal. For example, let's say I want to cheat for lunch. Yes. So I'm going to erase the other meal coming because I'm still concerned about the calorie intake. So if I have, for example, 1500 calories, and if my cheat is 700 or 800, I will deal with the meal. To make sure that I will still have 1500 calories in despite of my cheat meal. So my cheat meal must be 700 or 800 calories. So para que veáis, una persona que ha competido tantísimas veces en el Mr. Olympia y nos explica un poquito el concepto de cheat meal. Explícale porque es interesante. Tradúceselo. Tradúceselo tú. Bueno, el cheat meal de Francis, él elige un plato trampa algún momento. Pero su regla es que la comida que sigue, eliminarla para equilibrar el exceso calórico del cheat meal. Y así, más o menos, mantiene un equilibrio dentro de la dieta. So I still have tests. I like, for example, to have 2 bowls of ice cream, but I'm not going to eat after, or I'm going to have for dinner 1 chicken breast and some broccoli. Yes, less calories. Yeah, because I want to remain with my calorie intake. Thank you. Para que veáis que el concepto de dieta y de calorías lo tenía muy en cuenta Francis Benfato compitiendo a ese nivel, que no estamos hablando de comer por comer, un poquito lo que hemos comentado con Raúl. Ramón, antes aunque tú no seas... Yo te voy a dar el cheat meal, pero antes te quería decir algo que acabas de decir que es muy importante. Dime. El concepto de dieta y de calorías. Uno puede tener una dieta de 6000 calorías hecha de elementos limpios, o una dieta de 6000 calorías hecha de elementos sucios. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo 1 kilo de plumas que 1 kilo de plumas. Exacto, pero bueno, lo digo ante el público y ante las cámaras, porque a veces hay personas que consideran que no, que una caloría es una caloría. No. Yo nunca he pensado así, creo que en general no lo pensamos. Yo he hecho cálculos de ese tipo, pero basándome en una dieta limpia, no basándome en una dieta sucia. Ahora, mi comida preferida, yo diría, yo soy bastante, quienes han estado conmigo, en el caso de Raúl y a Roberto le he hecho también alguna dieta, saben que yo meto muchos elementos, es casi un libro de cocina, porque si no se aburren. Y en este caso la cheat meal para mí sería la pasta, porque es un carbohidrato que lo coloco en algunos momentos cuando ellos se sienten verdaderamente saciados. Vale, Ramón, pero tú nos estás hablando de la cheat meal para tus atletas. Para mis atletas. Vale. Pero a mí me gustaría saber... ¿A mí? Ya sé que tú no haces dieta, pero a mí ayer me hablaste de algo especial que te gustaba, de un lugar donde se hacían 10 tipos de paella... Yo estoy durmiendo, pero por eso voy allí. Pero sí, pero en las cheat meal, tú sabes como yo, y Raúl lo sabe... Y, sí, lo sabemos, lo sabemos. No voy al McDonald's. Entonces, esta gordura me ha costado... Es sibarita, ¿eh? Ramón es todo un sibarita. Y estoy en un hotel donde hay una carta separada de paellas, diferente, porque es la patria de la paella esta costa. Entonces, por supuesto, he ido allí por eso. Claro que sí. Roberto, tú estás en competición, con lo cual el concepto de cheat meal quizás cobre una importancia aún más relevante.
voy a ser muy directo. ¿Qué te vas a comer cuando acabes la competición? ¿O qué tienes pensado hacer? Pues en mi caso es una jodienda, te voy a decir. Cuéntanoslo. Cuando estoy a dieta, te acostumbras a comer tan poco que el estómago se cierra bastante. ¿Y qué sucede? Que después de competir me apetece fruta, fíjate tú. Fruta. No, porque es fresca, es dulce. Sí. Y luego ya, después de ahí, intento comer lo que pueda. O sea, no tengo una favorita. Un día te da por una cosa, otro día te da por otra. Claro. Pero no me entra. Acabo con sudores y acabo con malestar. Entonces, ¿qué me comeré? Lo que pueda. Lo que entre, que no sé lo que será. Lo que sí que quería decir, por ejemplo, que muchas veces nos olvidamos que trabajamos con personas. Por ejemplo, Raúl ha dicho que a nivel fisiológico a lo mejor no te encuentras mejor o no mejoras. Puede ser, pero está la parte quizás emocional, claro, de satisfacción. Detrás de ese folio que escribes una dieta de una persona, con una novia, un novio, perros, lo que sea. El tema está que necesita hacer vida social. Claro. ¿Y cómo se la das? Con los chismil. El problema es que se asocia a chismil a comida basura, a comer lo peor que podamos. Cuando una paella puede ser un chismil, ¿por qué no? Y es sano. O un entrecot cuando no te toca comer carne roja. Claro. Bueno, por ejemplo, comer una ensalada de chismil, eso tiene que estar tipificado como un delito de, yo qué sé, de... ¿Sabes? Eso es algo muy... muy yo lo he hecho, yo lo he hecho. Hemos trabajado muchísimos años y la gente flipaba porque ya acaba de competir con la cara metida hasta el alma. Y yo le decía, Raúl, ¿qué puedo comer? Yo le pedía permiso. Y me decía, tranquilo, Cisco, tranquilo, cómete una buena ensalada. Y yo me comía la ensalada. Y feliz, y feliz. Pero ensalada, pues eso, con cositas, queso de cabra, esto, lo que... Exacto, con color. Ensalada con color.